Esto es agónico. Carlos Sainz mantiene el liderato del Dakar, pero hoy bien podría haber sido muy diferente. El madrileño ha sufrido y se ha dejado 7 minutos en la especial, 371 kilómetros llenos de pinchazos. Esta es la imagen del día. En este punto, kilómetro 248 de la especial, el liderato de Carlos Sainz en este Dakar 2024 estaba en muy serio peligro. Los pinchazos han marcado toda la jornada y el español ha sido uno de los peores tratados. En este punto lo que estamos viendo es a Matías Ekström parado dándole a Sainz sus ruedas de repuesto porque el madrileño ya acumulaba dos pinchazos y este era el tercero. Suerte de Ekström, porque si no, Sainz habría tenido que hacer los últimos 123 kilómetros de la especial a tres ruedas. En este momento la distancia contra Loeb era de 16 minutos, es decir, la diferencia en la general estaba reducida a 4, es decir, nada en este Dakar. Pero no ha terminado así, porque Carlos se ha remangado y ha acabado cruzando por meta a una distancia de 7 minutos frente a Sebastián Loeb. Loeb hoy ha ido fuerte, no tanto como Carlos en la primera mitad de la especial, porque de hecho Sainz le estaba sacando tiempo, pero hoy el galo no ha sido el imán para los pinchazos al que estamos acostumbrados. Sí, ha tenido uno y para más inri se le ha roto el gato hidráulico y ha perdido más tiempo en la maniobra, pero se va a dormir habiendo arañado 7 minutos en la general respecto al líder. 13-22, quedaos con este número, 13-22, ese es el colchón del que dispone Carlos Sainz para defender el liderato mañana en lo que se supone sería la última etapa real de este rally, porque el día final siempre se considera un trámite y un paseo para el ganador, pero en este Dakar de 2024 yo ya no sé qué pensar, no hay que dar nada por sentado. Os voy a contar ya cómo va a ser la etapa de mañana, la etapa 11, porque si hoy se ha sufrido con los pinchazos, mañana se prevén todavía más, y es que los pilotos se van a enfrentar a 420 kilómetros cronometrados entre Alura y Jambú, con pistas que describe la organización, son inhóspitas y quebradas. Es el recorrido inverso a la etapa 2 del año pasado, que fue una carnicería para las ruedas. De hecho, estos 420 kilómetros no son los originalmente planeados, pero después de un examen de los ubrieros del rally, la distancia de la etapa se ha reducido porque han visto sitios por donde la gente no iba a poder pasar. La victoria de hoy, por cierto, ha sido para Gerland Chicherit. Y en cuanto al resto de españoles, Nani Roba no ha tomado la salida. Laia Sanz sigue haciendo historia en este Dakar, porque hoy Laia ha llegado a rodar en la cuarta posición absoluta. Una animalada que no ha podido consagrar por un problema en el sistema de autoinflado del coche y un pinchazo. Laia está volando cuando debe, conservando la mecánica cuando sabe que hay peligro, y se mantiene en la 16ª posición de la general de coches. Isidre Esteve, por su parte, ha llegado a poco menos de 40 minutos de Chicherit a la meta y se encuentra en la posición 78 de la clasificación general, y Cristina Gutiérrez puede respirar. Hoy ha sido más rápida que el líder de la categoría T3, Mitch Guthrie, y aunque le sigue separando casi media hora en la general, Chaleco López, que iba tercero pisándole los talones a la burgalesa, hoy ha tenido muchos problemas y Cristina disfruta de una renta de unos 45 minutos. Resultados de esta décima etapa con esa victoria de Gerland Chicherit, como decíamos, y en la clasificación general, Carlos Sainz, que tiene 13 minutos frente a Sebastián Loeb. He perdido 7 u 8 minutos porque he tenido que estar esperando a Matías porque me he quedado sin ruedas. Entonces, ¿Matías te ha dado dos ruedas? ¿Y después estabas bien? ¿Estaba todo bien? Hoy acabamos esta etapa 10 con sabor agridulce porque hemos empezado súper fuertes. Creo que era un día para colarnos en el top 10 fácilmente. Nos hemos encontrado súper cómodos, el coche ha ido genial. Además, Jerry navegando también muy bien. Pero luego un problema en el auto hinchado nos ha hecho perder dos ruedas y luego ya, pues sin ruedas de recambio obviamente, ha sido un estrés total. En motos, Ricky Brabec aumenta aún más su ventaja sobre Ross Branch y el estadounidense de Honda ya tiene 10 minutos para conseguir su segundo Touareg. En la categoría de quads, la cosa también está que arde porque hoy Manuel Andújar ha abierto 2 minutitos sobre Alexandre Giroud, ya son 8 los que le separan. En SSV, Sara Price ha ganado, aunque Xavier de Sultret es el líder de la general. Y en camiones, aquí está nuestro Albert Lluera, que definía muy bien la etapa, o de berberechos o de polvos. Os cuento que Martin Machik, salvo catástrofe, se lo va a llevar. Mañana, penúltima etapa del Dakar. No sé si ahora mismo llamarla última real, aunque la lógica dice que sí, 420 kilómetros entre Al Ula y Jambú.